Continuando con el bloque de la mañana, invitamos al doctor John McClone a cargo del tema Bienestar Animal, Tendencias Mundiales de Certificación. Les recordamos a nuestros asistentes que está dispuesto para esta conferencia el servicio de traducción simultánea, para lo cual pueden hacer uso de los audífonos que están ubicados afuera del auditorio. El doctor McClone es doctor en ciencias animales con énfasis en etología y neurociencia. Pertenece a la Junta Directiva de la Organización de Certificación de Auditores Animales, experto en el reconocimiento y aplicación de parámetros y tendencias mundiales en bienestar animal en sistemas de producción pecuario. Good morning, everybody. Buenos días, todo el mundo. Creo que la gente salió por los audífonos, entonces esperemos un poco. Mientras esperamos, podemos hablar sobre otras cosas. Esta noche hay un juego de fútbol entre Estados Unidos y Colombia. Espero que ganemos. Está bien. Okay, so, I'm glad to be here. Thank you for the invitation. Estoy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Quiero hablar de bienestar animal y ética. Y voy a hablar en la parte de cerdos y en la parte de bovinos de carne, específicamente sobre bovinos de carne y recomendaciones específicas para cada una de las especies. Esta conferencia se basa en el último presentador. Estoy hablando muy rápido. La última presentación fue sobre medidas de bienestar animal en plantas de programas maduros en los Estados Unidos y en el mundo, y las oportunidades de exportación e importación para Latinoamérica hacia otros países en el exterior. Voy a hablar un poco de qué es el bienestar animal y qué no es, cuáles son los principales inconvenientes en bienestar animal en la finca durante transporte y en la planta de sacrificio. En los Estados Unidos, en este momento, las plantas de sacrificio tienen muy buenas calificaciones en las auditorías de bienestar animal. En las granjas todavía no estamos tan bien. Y vamos a hablar un poco sobre cómo hacer estas auditorías en las diferentes especies. Y un poco de información sobre la ética del bienestar animal. En la parte inferior derecha podemos ver una foto de producción de cerdos, que es un buen ejemplo de bienestar animal y de la producción de cerdos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay muchas organizaciones involucradas en bienestar animal. En los Estados Unidos hay muchas organizaciones involucradas en bienestar animal y es importante separarlas para ver quién hace qué. La organización líder es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La USDA hace auditorías de bienestar animal e inspecciones solamente a nivel de plantas de sacrificio. En las plantas tienen inspectores mirando los animales cuando salen del transporte, durante el descanso, durante la sensibilización y durante la sangría. No tienen bienestar animal ni inspecciones a nivel de granjas. PACO es una organización de la que les voy a hablar un poco más, que fue desarrollada específicamente para certificar auditores de bienestar animal a niveles diferentes. Adicionalmente, los grupos de interés en ganadería
y en producción animal tienen programas de bienestar animal, incluyendo las juntas de cerdos, de bovinos y de ganaderos de los Estados Unidos. A nivel de granjas, la Asociación Nacional de Porcinos ha establecido diferentes programas donde PQA quiere decir aseguramiento de la calidad de cerdos. La PQA certifica gente a nivel de las universidades para poder vender a las plantas comerciales. Para poder lograr esto, tiene que certificar que han pasado por el proceso de PQA. Adicionalmente, cada finca tiene que tener una asesoría de bienestar animal, que la hace el programa desarrollado por la Asociación Nacional de Cerdos. Esto es una autoevaluación y una evaluación por segundos de una persona que va hasta la granja. Adicionalmente, entra la auditoría de PQA, que es hecha por un tercero, no involucrado con los productores de cerdos ni con las personas a nivel de las granjas. Y finalmente está el programa TQA, el programa de aseguramiento en calidad del transporte, donde si se necesita transportar cerdo o ganado en los Estados Unidos, el conductor del camión debe ser certificado en bienestar animal. Si no está certificado al momento de llegar a la planta, va a haber un guarda de seguridad que le pide su permiso de PQA o TQA, y si su certificado está vencido, devuelven el camión, o si no tiene uno. Es completamente obligatorio para poder ingresar a la planta. Además de esto, existen programas de bienestar animal en planta, programas en ganado, en granja y en feedlots, y bienestar animal a nivel de plantas de procesamiento bovino. De estas hablaré un poco más tarde. Pero hablemos un poco más general en este momento, porque si estamos haciendo auditorías en bienestar animal, deberíamos al menos ser capaces de definir qué quiere decir bienestar animal. Si vamos a asesorar el bienestar animal para el beneficio final de los consumidores, tenemos que ser capaces de hablar el mismo lenguaje para poder estar seguros de que estamos todos de acuerdo que esto quiere decir bienestar animal. ¿Cuáles son las bases para definir entonces el bienestar animal? Esto es un problema para la agricultura animal y un problema para las compañías de alimentos, porque algunas personas quieren usar criterios emocionales para medir el bienestar animal. Algunas personas quisieran decir cómo se siente el animal, y así no es como se mide el bienestar animal. Es muy difícil medir el bienestar animal a nivel de las auditorías y poder descifrar si el animal se siente bien o no. Y luego tenemos el concepto de antropomorfismo. No sé cómo se traduce esto, pero antropomorfismo es la descripción de características humanas asignadas a cosas no humanas. Por ejemplo, si yo me siento feliz y sonrío, y un mono o un chimpancé sonríe, nosotros pensamos que el chimpancé está feliz. Pero de hecho, el chimpancé está mostrando un signo de miedo. En realidad, lo que está mostrando es miedo o terror. Y esto es un momento de peligro para hacer una interacción con este chimpancé. Así que describir características humanas en los animales es peligroso y muy frecuentemente incorrecto. Entonces pasamos a una base científica. ¿Qué dice la ciencia sobre el tiempo para transporte, cuánto espacio necesita, qué tipo de alimentación requieren? Y aquí tenemos que recurrir entonces a los datos objetivos o los datos subjetivos. Los datos objetivos son, por ejemplo, cuántos metros cuadrados deben dársele a cada animal. Datos subjetivos son, por ejemplo, el animal está sufriendo. En algunos momentos,
tenemos que usar datos subjetivos. Por ejemplo, cuando un animal es herido, es típico que nosotros entendamos el dolor que el animal está sufriendo. Aunque no lo manifieste, estamos seguros que el animal está sufriendo dolor. Y aquí la pregunta que surge de las compañías de alimento, las que venden alimentos como McDonald's o supermercados o otros restaurantes, tienen que pensar es qué piensa la gente común. ¿Qué piensa una persona razonable que el bienestar animal es? Y aquí entramos a ver que los datos objetivos con los que medimos no son adecuados para lo que la gente regular está pensando de lo que debería ser el bienestar animal. Aquí tenemos que entrar entonces a hacer una congruencia entre los dos porque es la gente normal la que finalmente va a comprar los productos. Primero que todo, entonces, ¿qué es bienestar animal? Nosotros sabemos que el bienestar animal tiene un rango y que aunque es difícil de medir, puede ser evaluado en un rango entre pobre, adecuado y bueno. Sabemos que si los animales están demasiado hacinados y si no tienen el espacio adecuado, el bienestar animal no es adecuado. Si tienen más espacio del necesario, no estamos seguros que el bienestar animal sea mejor. El bienestar animal adecuado, entonces, es el estándar mínimo que debe ser aplicado para llegar a poder decir que tenemos bienestar animal. ¿Cuál es este estándar? En Europa, el estándar no es bienestar adecuado, sino buen bienestar animal. Quieren que los animales tengan una buena experiencia. En los Estados Unidos, nosotros decimos que es imposible definir lo que es una buena experiencia o una experiencia placentera para el animal, porque no tenemos suficiente información para poder definir esto. Así que nosotros lo definimos como los estándares mínimos para que el animal no esté sufriendo. Esta es la discusión actual entre los científicos de todo el mundo. Sabemos que bienestar animal adecuado incluye estar libre de dolor y estar libre de estrés, incluyendo estrés psicológico. Si le decimos al granjero, necesitamos asegurarnos que el animal no esté sufriendo estrés psicológico, ¿ustedes piensan que sería una buena cosa para decirle al productor? ¿Quién dice que sí? Pero entonces, ¿cómo puede destetarse un animal? ¿Cómo podemos quitarle el ternero a la vaca si esto genera estrés psicológico severo, tanto a la madre como al ternero? Entonces, es imposible tener las dos cosas. No se puede tener un sistema de producción que permanentemente y esté totalmente libre de estrés. Esto es imposible. ¿Cómo puede poner un animal en un camión que es una experiencia totalmente nueva que le genera al animal miedo y estrés? ¿Cómo puede hacerse esto al animal cuando se sabe que no se puede influir en estrés psicológico? La realidad es que el estrés es un requerimiento de la vida. Incluso todos nosotros fuimos destetados en algún momento. Pudo haber sido al momento de nacimiento. Aquí tenemos a alguien que nos está ayudando. Muchas gracias. Pero todos podemos llegar a un acuerdo de que los animales tienen necesidades mínimas de cierto espacio y podemos seguir esta regla de que los animales no pueden estar libres de estrés. No es una realidad verdadera. Siempre van a haber momentos en que el estrés es necesario en los sistemas de producción actuales. Pero sí podemos decir que los animales tienen necesidades de cierto mínimo espacio por individuo que los hace estar cómodos, que tienen necesidades de comida y agua adecuada para que no tengan hambre ni sed.
Pero esto no quiere decir que tengan que tener acceso permanente a agua y a comida. Simplemente que no lleguen a puntos de tener hambre o sed, al punto de que esto disminuya el metabolismo. Así todos podemos llegar a un acuerdo de que los animales tienen necesidades básicas que deben ser suplidas. Por ejemplo, un animal que tiene una infección bacterial o que tiene cualquier tipo de enfermedad genera un estrés y disminuye el bienestar animal. Y claramente un animal que tiene una fiebre o que está enfermo tiene un estrés psicológico adicional al problema de salud que tienen en ese momento. ¿Qué no incluye el bienestar animal desde la perspectiva americana? Esta no es una perspectiva universal ni el punto de vista mundial. El bienestar animal no incluye acceso a entretenimiento o juguetes o cualquier tipo de accesorio para que los animales se diviertan. Esto no es un requerimiento en los Estados Unidos para los animales. Si pensamos a nivel humano en el bienestar, los humanos que son soportados por el gobierno para suplir sus necesidades básicas de vivienda, de agua y de comida. A esta gente no le dan tiquetes para ir a Disney o a ningún parque de diversiones. Esto no es parte de lo que se le da como necesidades básicas para el bienestar humano. Si aceptamos la visión europea, tendríamos que decir que hay que darles a los animales un ambiente rico y entretenido, porque deberían divertirse todo el tiempo. Pero esa no es la vida en realidad. La vida no siempre es divertida. A veces hay que trabajar duro, a veces hay que sudar, a veces hay que subir una montaña. El bienestar animal no incluye el exceso de comida o de bebida. Un cerdo estaría feliz de comer todo el tiempo, igual que la gente rica que tiene mucha comida y se vuelve obesa. Esto no es una necesidad básica. Si queremos que los animales se sientan muy bien, especialmente en Colombia, podríamos darles cocaína. Pero no queremos que se sientan bien en esta forma. Esto no es un requisito para el bienestar animal en los sistemas de producción. Y no nos salimos de nuestros caminos para proveerles un confort extraordinario. La cama de los animales no tiene que ser como la cama de un hotel, donde el animal se pueda acostar cómodamente. Esto no es lo que el animal está acostumbrado en su desarrollo evolucionario. Si vamos a ver un cerdo en granjas de los Estados Unidos o en Europa, estos animales no se encuentran muy bien, tienen parásitos en la piel, no tienen entretenimiento, les falta comida, les falta agua y a todos les va bien. Los cerdos salvajes se defienden en su ambiente. El ganado y los cerdos han evolucionado para vivir en condiciones similares, no como en un ambiente de Disneylandia. Bueno, ahora nos vamos a mover un poco hacia el comportamiento de cerdos y de ganado desde la parte evolucionaria. Los cerdos tienen un cerebro muy parecido al de los humanos, particularmente en las funciones hipotalámicas que responden a las necesidades básicas de temperatura, espacio, funciones corporales continuas, función del corazón, funciones respiratorias. Todas estas son muy similares, pero los animales también tienen alta motivación para buscar y conseguir comida. Esto es parte de su comportamiento natural. Ellos tienen que estar buscando constantemente alimentación porque es parte de su comportamiento natural biológico. Si se sabe que las necesidades de los animales están siendo cumplidas, tendremos animales calmados. Si estas no se cumplen, vamos a ver problemas de comportamiento. Cuando vemos a un animal y decimos que sus necesidades básicas están cumplidas, cuando el animal está creciendo bien, está sano, tienen bajos niveles de mortalidad, decimos que estos son los estándares de desempeño básicos, sin importar
qué tanto tenga en medidas de espacio, de temperatura, etc. Las experiencias previas y la genética determinan cómo se comportan los animales. El ganado y los cerdos no tienen experiencia en subirse o bajarse de un camión, por lo que esto es una experiencia nueva que genera estrés. No porque los camiones sean particularmente estresantes, sino porque es una experiencia nueva. Si los animales se suben y se bajan del camión muchas veces, al momento de montarlos al camión para llevarlos a planta de sacrificio, los animales no van a sufrir este estrés. Los animales no saben como nosotros sabemos y les gusta mantenerse en grupos cuando están en un ambiente nuevo. Yo quiero confirmar que los cerdos tienen un cerebro. Y el último presentador habló un poco sobre insensibilización de animales. Esta es una foto de un cerebro de un cerdo, de un animal que fue insensibilizado de forma inapropiada. Y podemos ver en esta área, esto está en centímetros. Podemos ver que el cerebro tiene 4 a 5 pulgadas por debajo de la superficie del cráneo en esta cerda adulta. Lo que debía haber pasado para llegar al cerebro. Y vemos que en realidad el perno pasó cerca al oído y no llegó a tocar el cerebro. Lo único que hizo en esta cerda fue darle un dolor de cabeza muy horrible y enojarla y hacer que sufriera mucho, mucho dolor posteriormente. Para la cerda sería importante saber que si se usa un perno cautivo, el perno es lo suficientemente largo para llegar a su cerebro. Nuestras preocupaciones entonces en el bienestar animal van desde la granja, luego el transporte y luego la planta de sacrificio. Y tenemos 3 áreas principales donde debemos preocuparnos. Una son los animales, otros son los humanos que trabajan con ellos. Y la tercera es la estructura, las construcciones o los camiones donde los animales van a ser mantenidos. Y todas estas 3 áreas de animales, humanos y facilidades pueden ser auditadas. Quiero hablar un poquito de las auditorías en esta sesión general y luego hablaremos más de comportamiento y problemas de bienestar de cada una de las especies en los diferentes auditorios. Cuando se está haciendo auditoría y asesoría de bienestar animal, tenemos diferentes niveles de auditoría. Auditoría de primer nivel, donde los que hacen la auditoría son las personas que están trabajando en las fincas. Todas las personas que trabajan en una finca de los Estados Unidos han tenido entrenamiento en bienestar animal, cada una de las personas. Y tienen que estar certificados, y si no están certificados, no pueden vender estos cerdos a plantas de sacrificio. Los de segundo nivel son asesores, asociaciones industriales, personas que trabajan en las universidades, veterinarios de las fincas, asesores, personal de extensión y asociaciones de productores, la Asociación Nacional de Productores Porcinos, Asociación Nacional de Productores de Ganadería, Asociación Nacional de Producción de Carne, y el grupo de las plantas de sacrificio. Finalmente, tenemos el tercer nivel, que está formado por personas completamente independientes que no trabajan para la finca, no son asesores permanentes de estas fincas, no pertenecen a compañías de alimentación, son completamente independientes de los otros niveles. Y este negocio está creciendo en los Estados Unidos. ¿Quién hace qué? Los de segundo nivel, los de los grupos de producción y de las asociaciones de ganaderos, han desarrollado guías y han desarrollado instrumentos de auditoría. Si usted es un productor de cerdo, usted debería ser capaz de conocer los estándares que debería seguir para cumplir con bienestar animal en su finca.
Los de tercer nivel adoptan estas guías si las encuentran apropiadas, certifican los instrumentos de auditoría, entrenan y certifican auditores y finalmente certifican las operaciones y la infraestructura. Los de segundo nivel están vinculados a las asociaciones, los de tercer nivel son completamente independientes. Finalmente quiero hablar de PACO, que es una organización de tercer nivel, que es completamente independiente de las fincas, de las plantas de sacrificio y de las asociaciones. PACO quiere decir Organización de Certificación para Auditoría Animal Profesional. PACO certifica bienestar animal y hace entrenamiento de auditores y certificación de instrumentos de auditoría a nivel de granjas y a nivel de plantas de sacrificio. ¿Me dan un momento, por favor, para cambiar de presentación? Estoy hablando todavía muy rápido. Está bien. Quiero hablar de PACO. Gracias. PACO es la única organización de tercer nivel de certificación en bienestar animal que es reconocida por las compañías de alimentos, por el gobierno y por las fincas. Yo estuve involucrado en el desarrollo y el establecimiento de PACO y estoy en su junta directiva y he estado altamente involucrado con ellos. ¿De dónde surge PACO? PACO surge porque la gente estaba haciendo auditorías a plantas de sacrificio y a fincas sin ningún tipo de calificación o certificación. Por ejemplo, Temple Grandin. Ella pensó que cualquier persona podía hacer una auditoría. Mi opinión era que no cualquier persona puede hacer una auditoría. Cuando surgieron las primeras auditorías en las granjas de cerdo, cualquier persona podía hacer una auditoría. Así que cualquier persona del departamento de contabilidad o el gerente de la planta de sacrificio estaba haciendo la auditoría. Estas personas no tenían ninguna idea de los sistemas de producción agropecuarios. Lo que pasaba era que el auditor entraba entonces a la planta y es un requisito que los animales tengan acceso a agua. No tienen que tener acceso a comida, pero sí a agua. Una de las formas de dar agua es con una botella con chupo. Son larguitos y abajo sale un chupito de donde el animal succiona el agua. En la auditoría decía que las plantas de sacrificio no debían tener ningún instrumento saliendo de las paredes que fuera afilado. Esta planta de sacrificio falló la auditoría porque al ver estos sistemas de agua, la persona que no tenía entrenamiento pensó que esto era un peligro para los animales y que era un objeto afilado que se encontraba dentro de las granjas. En esta época, entonces, en 1990, nos dimos cuenta que la educación y la experiencia para los auditores era muy importante para que el proceso de auditoría fuera exitoso. Entonces, ¿qué es PACO? Organización de Certificación para la Auditoría Animal Profesional. Básicamente es un cuerpo de certificación y los miembros de su junta son las asociaciones americanas relacionadas con avicultura, bovinos y porcicultura en los Estados Unidos. Tenemos a los veterinarios de aves, veterinarios de cerdos, veterinarios de bovinos y todos los científicos animales que trabajen con estas líneas productivas. Esta es la gente que trabaja en PACO y gente que no está involucrada con la planta de sacrificio ni con la producción a nivel de finca. Esta es la gente que forma PACO. ¿Por qué necesitamos PACO?
Les voy a dar un ejemplo. De verdad necesitamos una auditoría en bienestar animal basada en ciencia y realmente independiente. Hace unos años, McDonald's tenía un grupo de auditores que iban a las plantas de sacrificio y cuando llegaban a la entrada de la planta decían: buenos días, yo vengo de McDonald's y soy el auditor de su planta. En realidad ellos no tenían ninguna certificación de auditoría. Alguien llamaba a la planta y decía: la persona de McDonald's está acá, todos ya sabían qué hacer, disminuían la velocidad de procesamiento en planta, detenían todos los camiones que venían para que no entraran durante la visita y cambiaban todos los procedimientos para que pudieran pasar la auditoría que se necesitaba. Por ejemplo, si miramos la velocidad de línea, ¿cuál es la velocidad de línea en los últimos 10 años y cuál es la velocidad de línea actual? Cuando tenemos personas que conocen la industria y conocen la velocidad de estas situaciones, son capaces de identificar este tipo de cambios, que la velocidad de línea ha sido disminuida. Así que nuestra gente no puede estar involucrada con ninguna de estas compañías. No pueden trabajar para McDonald's, no pueden trabajar para Burger King, no pueden trabajar para la planta de sacrificio ni para las fincas. Tienen que ser independientes. Tener PACO asegura el control de calidad en las auditorías a nivel de bienestar animal. La seguridad es lo que todo el mundo busca en este momento. Hoy en día, si compra carne que viene de cualquier planta de sacrificio de los Estados Unidos, todas las plantas de los Estados Unidos tienen auditorías de PACO. Auditorías de primer nivel permanentes a nivel de plantas de sacrificio, auditorías de segundo nivel y finalmente auditorías de tercer nivel realizadas por PACO. Los mayores productores de alimento reconocen y requieren certificación PACO para sus auditorías a nivel de planta y de fincas. Esto cambió cómo funcionan las plantas de sacrificio en los Estados Unidos. Y esto fue una adición y algo diferente a lo que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Lo que hace la USDA es más simple y a un nivel más básico que lo que hace PACO. Adicionalmente, PACO es reconocido en los Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, y está empezando a ser reconocido en otros países. Gente de otros países viene a los Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a ser entrenada para certificarse en la auditoría PACO. Probablemente esto significa que vamos a terminar difundiéndonos por todo el mundo. ¿Qué es PACO? PACO es un grupo de expertos animales que provee un sello de aprobación para el bienestar animal y la auditoría en bienestar animal y los instrumentos de auditoría utilizados. ¿Por qué quisiera ser certificado? PACO entrena y certifica todos los procesos en granja relacionados con los animales. Bienestar animal que incluye transporte, granja y planta de sacrificio. El bienestar animal es un foco de atención mucho más grande hoy de lo que era hace algunos años. Hoy el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos puede cerrar una planta de sacrificio por violar una ley de bienestar animal en cualquier momento y hacerlo de forma permanente. Los auditores, ¿quiénes son esta gente? ¿Usted podría ser un auditor en bienestar animal? Posiblemente. Para ser auditor, se tiene que estar entrenado profesionalmente en una de estas disciplinas. Si usted es un médico veterinario, puede ser que trabaje en avicultura, en porcicultura o en bovinos. Igualmente, en el área de producción animal o zootecnia, que tenga experiencia. No se puede traer gente cualquiera de la calle. Adicionalmente, se tiene que certificar experiencia en la especie para la que se está haciendo la auditoría.
para asegurar que haya conocimiento de los sistemas básicos de producción. Tiene que ser entrenado por profesionales experimentados en el área de entrenamiento de bienestar animal. Además de esto, en caso de comportamiento inadecuado de un auditor, se debe realizar otra vez toda la certificación y este certificado puede ser retirado si existen malos comportamientos del auditor. Las auditorías entonces se componen de los estándares mínimos para cumplir bienestar animal y de las herramientas de auditoría. Las certificaciones que PACO ofrece incluyen entrenamiento para auditores en plantas de sacrificio bovinas, plantas de aves, la certificación en fincas de leche está en proceso y va a estar finalizada este año. En la producción de cerdos está en desarrollo y ya se está empezando a implementar. Y se espera crecimiento en otras áreas y crecimiento hacia otros países, incluyendo Sudamérica. Estos son los instrumentos de certificación de auditoría desarrollados por PACO. Tenemos múltiples instrumentos. No es necesario que se usen los instrumentos de auditoría de PACO. Uno puede desarrollar su propio instrumento, siempre y cuando cumpla con los estándares mínimos. Se pueden adicionar medidas diferentes a las sugeridas por PACO si se considera que son importantes para el sistema de producción en el que se está implementando. Está bien. Así se hace el proceso de certificación en PACO. Primero, se participa en el curso de entrenamiento. Antes de entrar, hay que certificar su experiencia y su cualificación. Una vez se certifique, puede participar del curso de entrenamiento. Al final de este curso, se hace un examen y al pasar el examen, antes de poder hacer una auditoría, se tiene que realizar y completar una visita acompañada de un auditor entrenado, en el cual se acompaña a esta persona varias veces a realizar el proceso de certificación. Una vez se cumpla este proceso, puede obtenerse el certificado. Hay más de tres programas diferentes de entrenamiento en este momento. El primero es el de bienestar animal para plantas de carne. Este es un curso de 2 días. Usa las guías NAMI como sistema de auditoría y considera los animales desde la llegada a planta de sacrificio hasta la salida y para el procesamiento. El entrenamiento en avicultura dura 3 días e incluye entrenamiento para ponedoras, para pavos y para pollos de engorde. Los criterios que se siguen en bienestar son los de la Asociación de Industrias de Estados Unidos y incluye la producción viva y la planta de procesamiento desde la eclosión de los huevos hasta la muerte de los animales. Adicionalmente, se tuvieron que desarrollar protocolos de bioseguridad adecuados para poder realizar estas auditorías por los estándares de bioseguridad en estas plantas. Y a nivel de plantas de procesamiento, tenemos instructores experimentados en avicultura que pueden hacer el proceso de entrenamiento para la certificación. El programa de entrenamiento en porcicultura está en desarrollo y está siendo abierto este mismo año. Ha sido denominado el sistema de auditoría en bienestar a nivel de industria porcina y va desde la reproducción hasta el transporte de los animales. Es un curso de 2 o 3 días y sigue el mismo modelo de entrenamiento PACO.
Adicionalmente, el programa incluye la recertificación anual. En el primer año, cuando se está haciendo el acompañamiento a expertos, no se requiere educación continua. A partir del segundo año, se requiere educación continua. Hay que pagar una tasa anual y hay que hacer cursos y entrenamiento para educación continua. Paco está en los Estados Unidos como una forma de servir de vínculo entre toda la cadena productiva. La idea es construir confianza y seguridad en los consumidores, porque los consumidores normalmente no piensan en el animal cuando están comprando un pedazo de carne. El consumidor no tiene que tener que pensar si el animal sufrió o no sufrió al momento de comprarlo. Para esto, entonces, es necesario construir esa confianza y esa seguridad en el consumidor. Además de esto, queremos disminuir la intervención del gobierno, porque creemos que es altamente costosa e ineficiente. Así que queremos que en realidad sean personas de terceras organizaciones las que hagan este proceso de auditoría y certificación y no el gobierno el que se involucre. Paco quiere que su proceso sea confiado y soportado por los productores, por los procesadores, empacadores, restaurantes y vendedores finales. Y el consumidor debe saber que hay alguien revisando estos procesos. Hace 2 meses teníamos estos auditores certificados para plantas de carne en 8 países diferentes, 278 auditores certificados. Hemos tenido gente de Latinoamérica, de Australia. En avicultura han mandado personas desde 11 países diferentes. Y en Sudamérica tenemos un programa brasilero para certificación en bovinos y en avicultura a nivel de plantas de sacrificio. Cuando se haga esto en Sudamérica, están tratando de cumplir 2 estándares diferentes, los estándares PACO y los estándares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Porque si se quiere vender carne de Colombia en los Estados Unidos, la planta de sacrificio tiene que cumplir con los estándares del gobierno de los Estados Unidos. Si se quiere vender carne a McDonald's, McDonald's quiere saber que PACO estuvo ahí, que la planta cumple con los procedimientos certificados por PACO. Me voy a detener aquí. Creo que el tiempo está bien. Creo que ya no tenemos más tiempo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, si les gustaría acompañarme en mi presentación para porcinos o para bovinos, los espero más tarde. Muchas gracias.